¿Qué les parece ahora si continuamos en Fusión Crear y vamos de nuevo a otro arte, un arte figurativo, donde cada artista que lo realiza, cuando trata de figura humana, tiene su propia teoría dentro de lo que es la carnadura, los colores que utiliza para las pieles? Así que vamos a ver a la señora Diana Ricci. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá otra vez, seguimos con el tema de la figura humana. Vamos a seguir con la parte del cuerpo, con los mismos colores que con los que estábamos construyendo los tonos de la piel la clase anterior. Como ustedes saben, habíamos usado el azul ultramar y el siena natural. Voy a poner un poquito más de siena natural, que en este caso no tengo en la paleta. Acuérdense que yo utilizo los óleos de Insaurralde, que tienen un alto poder cubritivo. Y como les digo siempre, esto me permite a mí poder cubrir desde la primera mano. Voy a calentar un poquito uno de estos valores intermedios que tengo acá para hacer el tono de la piel. Con este tono vamos a empezar a pintar toda esta parte que está en sombra. Aquí también vamos a encontrar tonalidades claras y oscuras, que son las que nos van a dar el volumen. Empiezo a pintar esta parte, voy a seguir con el tono siguiente, el más oscuro, para dividir el brazo del cuerpo. Voy a tomar un poquito más, divido el brazo del cuerpo en este caso y empiezo a cubrir toda esta zona. Como en el caso anterior del brazo, acá también tenemos que trabajar la luz, la tinta media, la sombra, todo lo que nuestra modelo nos está ofreciendo al momento de pintarla. Vamos a seguir con un tono más oscuro. En este caso voy a usar casi el más oscuro. En esta paleta que yo tengo puedo hacer tonos intermedios. Por ejemplo, entre este más oscuro que tengo acá y el que le sigue, tomo esos dos y hago un intermedio. Ustedes ven que se me forma un valor no tan bajo. Si está muy coloradito, le pongo un poquito más de azul. Esto me lo va a oscurecer un poco y no va a pasar absolutamente nada. Al contrario, me va a permitir trabajar mejor. Ustedes ven que acá yo sigo agregando sobre ese tono que había puesto anteriormente y me cubre perfectamente esa tonalidad. Voy a tomar más y ya me voy a ir hacia la zona de la espalda. Empiezo a cubrir todo esto. Voy a subir sobre lo anterior que tenía pintadito. Y con el pincel lo voy a empezar a esparcir de esta manera. Acuérdense que yo estoy utilizando un pincel chato, angular. Esa punta me permite a mí trabajar de mejor manera, poder aplicar los tonos y poder unirlos. La punta que tiene este pincel hace que yo pueda unir un valor con el otro sin tener ningún inconveniente. Si ustedes ven, yo estoy aplicando diferentes valores de color aquí. Estoy trabajando con valores intermedios. Los valores más claros, los de más luz, los voy a poner en la zona donde tengo más iluminación. Por ejemplo, en este caso, acá, en esta zona del abdomen, cuando estamos sentados, la piel hace estos rollitos. Los voy a aplicar acá de esta manera, para que ustedes vayan dándose cuenta, para que puedan ver de qué manera se va construyendo la piel. Una vez que tengo aplicados estos dos, voy a seguir con el tono que sigue. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos visto que aplicábamos un tono rojizo a la piel en el valor más claro. Con laca carminada vamos a matizar este valor de piel, un poquito de siena natural, lo agregamos acá, y en el de arriba también. Ahí. Ustedes dirán, oh, ¿cuántos colores que pones, Diana? Lo que pasa es que a la hora de construir la piel es necesario, porque si no nos va a quedar algo sin vida, chato. Es muy interesante y muy gratificante el tema de la piel.
cubro este pedacito que no había cubierto antes. Les decía que es muy gratificante pintar la piel con estos tonos. Pruébenlo, no se olviden que la base del Siena Natural y el azul ultramar son los que vamos a aclarar hacia la luz con el blanco. Entonces, de esta manera seguimos aplicando y yo me voy a quedar acá en el piso trabajando y nos vamos a encontrar la próxima a seguir pintando. Que estén ustedes muy bien y hasta luego. Eureka, desde 1925, calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Rosario Arte, Instituto de Enseñanza Artística, cursos de capacitación en pintura decorativa. Aprobado por el Ministerio de Educación, teórico práctico, títulos oficiales, talleres libres, seminarios, curso de arte abstracto nivel 1 y 2 dictado por Nancy Torre, curso de acuarela, figura humana, hiperrealismo, asistencia mensual, única sede Ciudad de Rosario, 0341-4642-909. Plantec. Stenciles, láminas para decoupage, pintura para seda, acrílicas y papeles Joller Jammer. Plantec, garantía y confianza a través del tiempo.